Llegamos a nuestro siguiente destino para comernos el plato más rico que a mi parecer verán en todo este video. Y es de papelón o piloncillo. Es un enrolladito, ya lo van a ver. Y para los que quieren saber el precio, este golpeado se le... Even though we fight sometimes and it feels like a war zone, I still care about us. How do you move on when everything goes wrong? I'm trying to find a way to get you out my head. Don't know how to cope with. Hola a todos y bienvenidos a un video más. En el video de hoy van a estar acompañándome a comer cosas ricas tradicionales vegetarianas que son típicas, típicas de acá de Venezuela en general, en todo el país. Y es que como yo, ustedes se van a quedar locos con la variedad de comida que hay, típica, sin modificar, vegetariana que yo puedo comer. Y estoy muy feliz porque esa comida siempre me encantó. Es comida típica de mi país y estoy fascinada. Entonces acompáñenme, muchas de ellas seguramente ya la conocerán, pero otras seguramente que no. Entonces vamos al primer lugar a comernos una... No, mejor real. I care about you. How do you move on when everything goes wrong? Bueno, ya se los muestro, es que es demasiado obvio. El lugar donde vinimos es un lugar que la especialidad, entre muchas otras cosas, es la cachapa. Bueno, vamos a entrar. Miren, aquí tienen ya la, como la paila, y aquí tienen muchísimas montadas. El lugar para allá adentro es bellísimo y grandísimo. Ya vamos a irlos viendo. Solo vamos a ver con qué podemos comer esta cachapa que sea apta para mí. La que yo voy a pedir va a ser una cachapa con medio queso, porque también es un queso entero, es decir, más queso. Si te gusta el queso, pues hay una queso completa. Gabriel está conmigo en el video de hoy y él les va a explicar las opciones que hay como para él. Video de comida. No me lo podía perder. Miren, hay demasiadas variedades. Miren, tienen cachapa de queso básica, es la tradicional. Mía. Exacto, la que yo voy a pedir. Pueden agregarle jamón, pueden haber cachapas de chorizo, cachapas de mechada, de cochino. O sea, de lo que te imagines que le pueda caber a la cachapa, de eso, ellos una cachapa. Se la ponen. La mía en este caso es la original, porque realmente es la original, no es que esto es una variante diferente por mí. La original es esa, mantequilla con queso. Y le puedes echar natillita también. Así que vamos a pedirlo. Aquí también venden empanaditas muy tradicionales y puedes conseguirlas también vegetarianas. Y aquí bollitos, ¿a quién se le antojan? ¿Cuántos de mis suscriptores quieren conocer la caída de agua más grande del mundo, que por cierto se encuentra en Venezuela? Ya Carlos está pidiendo su comida, está pidiendo la mía y está pidiendo dos bebidas, que la mía en este caso pudiese ser un postre, pudiese ser bebida o pudiese ser también comida, porque es muy nutritiva y llena muchísimo. Miren qué lugar tan bello. Es una típica casa aragüeña como las de la época de Simón Bolívar, pues así. Las casas, los cuartos a los lados. Y en el centro un gran jardín, que en este caso fue modificado para colocar mesitas. Tienen ahí como un pozo y aquí grama artificial. Está bien chulo para venir, pasarla bien, que los niños vengan y caminen. Miren allá qué bonito. Esta casa me hace querer tener una casa así antigua, no una casa moderna, porque es especial. En el fondo escuchamos gaitas maracuchas que son súper especiales. Para los que no sepan, este video lo estamos grabando 31 de diciembre y se dieron cuenta lo cool que está el negocio y lo que están vendiendo. Bueno, las personas quieren tener un día 31 tranquilo para la noche ir a su fiesta, arreglarse por ese guapo. Ahí viene nuestra comida, miren qué rico. Uf. Gabriel, yo al final no supe qué te pediste tú, cachapa de qué. Yo me pedí una cachapa tradicional porque también es mi favorita. Me gusta. O sea que nuestra comida ambas es vegetariana. Ambas, sí señor. Yeah. Antes de meterle el diente a esto, quiero que sepan que yo nunca he hecho cachapa en mi vida, así que voy a tratar en reglas generales de explicar un poco qué es esto. En otros países de Latinoamérica la conocen como empanadas de choclo, porque suelen hacerlas pequeñitas, y es simplemente jogoto o choclo, como le conocen, licuado con azúcar. Algunas personas le colocan un poquito de harina para que agarre la consistencia, y creo que solamente es eso. Y dependiendo de lo espesa que pueda quedar, le echan un poquito de leche, se me había olvidado. En reglas generales es algo que es dulce, porque aparte el jugoto es dulce, le echan azúcar, así que es muy rico el contraste que da con nuestro queso de mano, que es, creo que solo existe en Venezuela. Es un queso que tiene muy poco sabor, por lo que la combinación es explosiva, es deliciosa. Además de la mantequilla que tiene encima, nos dan un poquito de natilla para colocarle,
Y bueno, ya yo no me aguanto, no quiero seguir hablando, quiero probar, quiero regar todo esto así y probar un pedacito. Miren el quesito, todo se está desboronando porque está súper suave, eso es buena señal. Demasiado bueno. No sé qué está más bueno cuando está todo en mi boca, si la cachapa o el queso. Yo creo que la mezcla es lo que lo hace especial. Aprovecho. Miren mi bebida, ustedes dirán, pero eso es una bebida. Hablaremos de ella al final de mi cachapita porque yo estoy comenzando. Sí quiero mostrarles la bebida que se pidió Gabriel porque es una bebida, es papelón con limón o piloncillos, si no me equivoco, que también se conoce en otros países. Es simplemente piloncillo derretido con agua, calentado con agüita y se le coloca limón al gusto. Es muy rico y refrescante y es apto para vegetarianos y veganos. Ya yo he venido mucho a este lugar y cuando vine la primera vez, estos tres loquitos estaban cachorritos. No sé si se acuerdan de ese video que filmamos, mírenlos cómo están. Son hermanitos, son tres salchichas color como marroncito. Este es como viejito, color lavadito. Es muy hermoso. ¿Qué pasó? Y están, miren, aquí dentro de la casa en donde cualquiera puede comer. Lo mejor es que hace un clima cálido rico. Pero con estos típicos ventiladores uno se siente como en casa. De verdad, esto es lo que es Venezuela. Cuando yo veo esto, pues no hay nada más típico que una casa de estas en Aragua. Y para finalizar, en este lugar van a conocer la tisana. Me gustaría saber en sus países si esto existe. Básicamente son frutas al gusto, las que a ti te gusten las vas a picar y van a flotar en este líquido que es básicamente jugo de naranja y granadina también al gusto. Si la quieres dulce le echas más granadina, si no pues no tanto. Y es lo que le da su característico color rojizo como es típicamente la tisana. Yo pienso que esto, yo me como esto y esto para mí puede ser una comida porque es pesada, tiene muchísimas frutas. También puede ser considerada una bebida porque tiene líquido y también como un postre. Por eso lo dejé de último, miren, ya yo me comí mi cachapita, pero esto igual me lo iba a comer al final y aquí está. Espero que les guste y es muy, muy rico. Miren la presentación, está muy especial. Quiero probar el juguito. Y lo de abajo, o sea, el juguito ya es una preparación que tienen hecha y todas las frutas toman este color rojizo de la granadina. Sobre todo la banana, el melón, la piña, todo se pone así rojito. Está muy rico. Tiene tanta fruta que me cuesta agarrar el juguito. Está riquísimo. Espero que les haya gustado. Y si quieren intentarlo en casa, háganlo. Es súper fácil. Miren, tenía tanto afán en comer que a mí hasta se me olvidó decirles los precios. La tisana estaba en 1.300.000, voy a estar dejando aquí la conversión. El papelón estaba en 1.100.000 y la cachapa estaba en 1.800.000 cada una. Carro para ir a nuestro segundo lugar y lo que le puedo decir es que el centro está muy movido. La licorería Prolicor estaba así, afuera habían como 20 personas esperando para entrar. No sé si es porque adentro tienen el paso restringido o porque de verdad son muchas personas que quieren comprar licor. Al igual que el centro comercial nuevo que se llama Gran Bazar, estaba súper full en la entrada. Pero bueno, estamos claros que tanto 24 como 31 es un día súper movido, hay muchas cosas que comprar y cosas pendientes. Y realmente es algo que me gusta porque cuando hay movimiento es porque la cosa está un poco mejor. Nuestro siguiente punto para conseguir algo de comer apto para mí es el centro comercial Parque Aragua. Vamos a entrar, nos vamos a poner nuestro tapabocas y vamos a recorrer un poquito los pasillos a ver si conseguimos una arepita, una empanada, unos tequeños, no lo sé, vamos a ver. Mientras buscamos otra cosa en este centro comercial que tenía años sin venir, les grabo un poquito. Miren, está súper movido igual, súper movido, me gusta. Ya estoy viendo cosas típicas aquí, no es salado, pero es dulce, miren. Un golpeadito. Ay, yo quiero, vamos para allá.
know that I'm the queen of overthinking. It's like we're done before we even started. So if this is the end now, baby, know that I gave it my all. Miren que también hay de Nutella, ahí pueden ver los precios. Arequipe, el tradicional, que es el que yo quiero, y hay también con queso. Y aquí pueden ver un poquito mejor los sabores. El más rico es el tradicional y es de papelón o piloncillo. Es un enrolladito, ya lo van a ver, es delicioso. Miren aquí qué bello, este lindo golpeado, miren este color. Esto se ve delicioso, es típico de los altos mirandinos de Venezuela específicamente. Y es un enrolladito en forma de caracol, parece mucho el rol esto de canela. Pero en este caso por dentro tiene queso aromatizado con anís y papelón, como les dije. En otros países lo conocen como ralladura o piloncillo. Básicamente, el que no sepa qué es esto, porque esto típicamente se consume en América Latina y en Asia, es simplemente un jarabe de caña de azúcar. Es un melado muy dulce, pero con un sabor particular, no es el azúcar, o sea, tiene un sabor muy rico. Y bueno, vamos a probarlo. Miren, aquí me dieron una cucharilla, pero por más que intenté picar, no se puede, así que vamos a probarlo. A probarlo con las manos. Miren, ven, toda la parte interior tiene lo que ya les comenté. Como el golpeado no hay. No saben lo difícil que se me hace a mí decir golpeado. Gabriel, que está filmando, que se los diga. Yo siempre que quiero esto le digo, yo quiero comer eso que es de papelón. No sé por qué a mí siempre se me olvida esta palabra. Lo más rico de este postre es lo de adentro, porque está suavecito. Lo de afuera se queda un poquito más duro porque obviamente esto va al horno y se pone como durito afuera, pero por dentro, miren, lo blandito que está. No les comenté, pero para los que tengan la duda, el golpeado estaba en 875 mil bolívares. Vamos camino a nuestro tercer punto. Esperemos que esté abierto porque ya son las 3 de la tarde. Empanadas deliciosas, allá vamos. Llegamos a nuestro siguiente destino y bueno, ya por el nombre ya saben qué es lo que vamos a comer, ¿verdad? Lo ven ahí en el fondo, ahora le está pagando. Las más ricas empanadas. Lo que pasa es que yo llegué tarde y ya esto es lo que queda. Más bien me van a mandar a hacer a mí la de queso, por ahí tienen la variedad y miren todo lo que coloquen allí y todo eso se llena. Lo que estuvimos probando temprano, aquí también lo venden, qué rico. Pero obviamente la especialidad son las empanadas. Y si querían saber en cuánto salió, en $1 mi empanada. Ya llegó aquí nuestra empanadita. Es simplemente, en este caso, una masa como la de la arepa, exactamente igual, es de maíz. Y por dentro tiene quesito, porque es la que puedo comer. Hay muchas variedades, hay queso con maíz, hay también con tajada y otros tipos de relleno. Bueno, como las arepas, aquí hay un sinfín también de opciones para poder rellenar. Solo que recuerden que como esto va frito, no podemos colocar dentro, por ejemplo, aguacate. Pero sí podemos colocárselo luego como una especie de guasacaca. Aquí por lo menos ofrecen la guasacaca líquida y también ofrecen el que tiene cuadritos de aguacate. Todo lo que tenga aguacate a mí me fascina. Las empanadas son muy típicas en Venezuela, pero sí estoy clara que en muchos países de Latinoamérica se consumen empanadas, incluso hasta en Portugal, solo que allá tiene otro nombre. Ellas pueden venir fritas, pueden ser al horno y el envoltorio, o sea la masita, puede venir de muchos tipos también, al igual que de relleno. Gracias. Aquí llevo nuestra guasacaca, vamos a comer. Gracias, muy amable. Gracias. Yo me pedí un juguito de lechosa porque era en este lugar que tenía el juguito, pero esto siempre cae bien. Ahora sí vamos a probar nuestra empanada. No les dije el relleno. Sabían que era queso, pero no qué tipo de queso. Este es queso guayarén, un queso aguadito que suele ser utilizado para las arepas y para las cachapas. Es un queso muy aguadito. Quiero abrirles para que vean, pero miren ya toda la agüita que él ha desprendido. Miren. Oh, por Dios. El queso. Esta guasacaca me encanta porque tiene ralladura de zanahoria. Es brutal. Bastante aguadito. Y yo me estoy bañando. Esto es lo especial de la comida típica venezolana. Pasé todas con las manos y dale. Es demasiado bueno. Y con los adolescentes de fondo. Estamos en la Plaza de la Soledad, estacionamos el carro por allá y vamos a ir a una panadería que tengo a mis espaldas para ver qué otra cosita tradicional, típica, podemos conseguir.
Conseguimos comida para la casa bastante, pero nada típico. Llegamos a nuestro siguiente destino para comernos el plato más rico que a mi parecer verán en todo este video. Estamos, miren lo que tengo atrás, una arepera venezolana, una de las más famosas de Maracay y la que aún sigue abierta después de todo este tema de crisis. Ya vamos a entrar y van a ver cómo es una arepera venezolana. Esta es una típica arepera, miren, se las presento. Aquí están todos los rellenos con la que pueden mezclar su arepita. Puede ser de este, es queso llanero, ¿verdad? Okay. Y aguacate, sí señor. Miren que todo lo demás es carnívoro, no puedo realmente probar todo eso. Y anteriormente esto era hacia allá, habían demasiados rellenos. Ahí está el señor ya haciendo la preparación de mi arepita. Qué rico. ¿Algo más? No, señor. Gracias. Gracias. Esto es una barbaridad, pero realmente está decente. Si fuese otro de los rellenos que estaban allí, podías comprar otra arepa solista y rellenar dos, la verdad. Como vieron, aquí venden simplemente arepas con un sinfín de rellenos. Eso es lo que es una arepera, que se traduce a la final en cientos y cientos de combinaciones. Vamos entonces a probar nuestra arepita. La más típica para mí, que yo soy vegetariana, casi siempre es así: queso y aguacate o perico. El perico es simplemente un huevo revuelto. Vamos a comer nuestra arepita. Te llenaste toda de queso. Es que mira, tengo esto en el cabello. Es que le echaron demasiado. Normalmente esto es algo que diferencia una arepa que se come en la calle con una arepa casera. Que el relleno te lo ponen así abultadísimo y casi que puedes rellenar dos arepas con el relleno de una. Lo acabo de decir, porque sí. En casa no lo hace tan exagerado. Pero claro, este lugar se caracteriza por vender arepas. Entonces, para venderlas, tienes que hacerlas diferente a la casa, ¿sí o no? Puedes colocarle un relleno, dos o tres, lo que tú quieras. Y dependiendo, así es que te van cobrando. En este caso salió en $2.50. Hacía falta la guasacaca. Vamos a ver si tiene. Vean, que si uno no chilla, no nada. Tenían guasacaquita. Y perdonen el desastre que ustedes ven en la mesa. Normalmente es Gabriel desastroso. En la calle y en la casa. Yo no suelo botar esto así. Es que tenían demasiado queso. Buena corifina. No. Según registros, los indígenas cumanagotos de la tribu caribes que habitaban en el estado Sucre de Venezuela fueron los que le dieron el nombre arepa a nuestra actual arepa, ya que ellos le denominaban en su idioma arepa al maíz. Do you miss me at all? Do you think about the things we used to do? Con la barriga súper llena, me vine acá a la Plaza Bolívar y también tenemos acá al Teatro de la Ópera para despedir este video. ¿Qué conclusiones yo le puedo dar? La comida de Venezuela, se dieron cuenta que sin mucha cosa, sin mucha transformación, realmente es apta para cualquier vegetariano y en algunos casos veganos. Porque todo lo que le mostré es lo más típico de Venezuela. ¿Qué me pudo haber faltado por decir algo muy muy típico de Venezuela? El pabellón. Y si a la vez vamos, el pabellón solamente tiene carne mechada o carne desmenuzada, no sé cómo le conocen en otros países. Pero si yo le quito eso, que es lo que yo hago en mi caso, puedo comer un pabellón súper rico vegetariano o una hallaca, pero también hay variantes de hallacas vegetarianas. Pero eso sí, ya eso sería modificar un poco la receta original. Todo lo que le mostré es súper típico y sin darme cuenta, todo es vegetariano o vegano en algunos casos. Espero que les haya gustado lo que comí. Me gustaría saber si ustedes en algún momento habían escuchado hablar de una de estas comidas venezolanas. Si eres venezolano, dime cuál es tu favorita. Les mando un beso enorme y hasta otro video. Chao.